Cuando yo era niño, siempre quería que llegara Navidad para la ropa, para los juguetes, para cosas como de compras y tener cositas varias. Cuando uno va creciendo, se va dando cuenta que las cosas no son tan así, que realmente lo importante de la Navidad es compartirla en familia. Casi que ese es el concepto que realmente importa. Este año, este 2020 ha sido un año bastante complejo. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido trabajo y como que ha sido un año, en teoría igual ha sido todo diferente. Muchos hemos perdido personas, personas más o menos cercanas, amigos, familiares, se han perdido trabajos, se han quebrado empresas. Este año ha traído muchas cosas que no han sido muy buenas. Han habido muchas cosas buenísimas para muchos, pero para otros ha sido un año muy duro y en los que nos hemos golpeado mucho. En el tema personal, familiar, muchas personas se han separado, muchas personas están enfermas, ahorita en una UCI. Así como hay muchos celebrando, hay otros que están esperando que una persona salga del hospital o en el hospital como pacientes. Entonces ha sido un año diferente. Este 24 de diciembre les deseo una muy feliz Navidad. Es una Navidad totalmente atípica, por lo menos en Colombia, en Bogotá, estamos en un, como casi que en un toque de queda. Estamos todos guardados, no podemos salir donde los vecinos, no reuniones. Entonces es de aprovechar esta coyuntura para sacar lo más bonito que tiene la Navidad, que es el estar juntos, el volver a estar juntos. Olvidarnos de la ropa, de los juguetes. Que el árbol y la Navidad y ese tema de los regalos sea más la excusa para reunirnos y continuar con la gente que nos importa, que queremos y que están ahí. De mi parte, una muy feliz Navidad. Muchas bendiciones, muchas cosas bonitas, que el universo conspire para darnos todo lo que queremos. Se les quiere un montón. Muchas gracias por estar ahí.